Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de Código Rojo. El día de hoy me place presentarles a nuestras expositoras. Estamos el día de hoy en conjunto con el grupo de interés en obstetricia y ginecología de la Universidad del Rosario y pues nuestro grupo GEMIC. El día de hoy van a presentar María Orozco del grupo GEMIC, pertenece a nuestra junta directiva, y del grupo de interés de la Universidad del Rosario va a estar Erika Benítez. Y como tutora está la doctora María Fernández, ginecóloga de la Universidad Militar Nueva Granada. Quiero recordarles, este es uno de nuestros patrocinadores de la conferencia, Tequimet. Van a poder participar de los premios. Aquí van a estar sus contactos, redes sociales, para que por favor lo sigan. Y van a poder tener estos premios si cumplen con los requisitos de participar de 3 de las 4 conferencias que se dan al mes en el mes de marzo. Adicionalmente, quiero recordarles que este fin de semana vamos a llevar a cabo el sorteo de los diferentes premios de las conferencias del mes de febrero, si cumplieron con todos los requisitos que teníamos previstos. Entonces, aquí están las redes sociales y también los teléfonos de contacto para que por favor los sigan y los contacten si están también interesados. Listo, entonces vamos a empezar con nuestra aplicación Mentimeter. Entonces, por favor, vayan escaneando el código o si no, vayan entrando directamente por internet al link que les vamos a compartir en la pantalla, en nuestro chat en vivo. El código para que puedan ingresar es 2567422. Entonces, por favor, vayan escaneando e ingresando a la plataforma. Recuerden ir ingresando a la plataforma, escaneando el QR que tenemos en pantalla, o si no, por la página de internet www.menti.com y el código para que puedan ingresar 2567422. Bueno, listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy, pues como mencionaron, nuestro tema es código rojo enfocado en la hemorragia posparto. Esta es la tabla de contenidos de lo que iremos hablando a lo largo de nuestra charla y, muy importante, nuestros objetivos de aprendizaje, donde lo más importante esta noche será que al final de esta charla todos tengamos en nuestra cabeza el concepto de la hemorragia posparto, según lineamientos tanto nacionales como internacionales. Que todos estemos al tanto del comportamiento epidemiológico de esta patología, que conozcamos sus bases fisiopatológicas y además de esto, que tengamos los conocimientos claves para su prevención, para su diagnóstico y para su manejo. Todo esto en un ámbito de la urgencia hospitalaria. Estas son las convenciones del Mentimeter, entonces vamos a tener actividades competitivas cuando veamos este útero, actividades de conocimientos previos cuando veamos esta jeringuilla y por último el paso de nuestra asistencia con este glóbulo rojo. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera actividad de conocimientos. Como Natalie lo mencionó, nuevamente aquí está el código del Menti, para que, bueno, todos nos vayamos alistando. Y bueno, para las personas que ya están aquí conectados, entonces, nuestra primera actividad es, ¿cuáles son las 4 T's de la hemorragia posparto? Ahí en las pantallas de sus tablets o sus celulares, ustedes tendrán las opciones de ir colocando las palabras que ustedes consideren las adecuadas para esta mnemotecnia y pues se irán proyectando aquí en la pantalla. Entonces, digamos, aquí ya vamos viendo que empiezan a aparecer unas palabras en la pantalla. Entonces vemos
que la mayoría de palabras se están concentrando en tono, en trombina, en trauma, tejido. Tejidos, por aquí también tenemos otra palabra. Vamos a ver además qué piensa la gente. Y cómo se comporta. Aquí tenemos otra persona, también menciona la atonía uterina, el tono uterino, la coagulación, retención de tejidos. Entonces, bueno, aquí estamos viendo más o menos como el comportamiento. Si vemos, casi todas oscilan por estas primeras cuatro palabras iniciales que tuvimos. Tiempo de protombina, mencionan por aquí también. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tenemos que las principales palabras que escogimos, la mayoría, fueron tejido, trauma, tono y trombina. Y digamos como que en este aspecto también tenemos varias palabras que hacen relación a cosas relacionadas con estas cuatro palabras principales. La idea es que más adelante miraremos cómo es el significado verdadero, pues, de esta mnemotecnia. Ok, perfecto. Vamos a ir avanzando entonces con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál de estos medicamentos no es de primera línea para el manejo de la hemorragia posparto? Entonces tenemos varias opciones. Recordemos que la respuesta es que medicamento no es de primera línea. Entonces, digamos, vemos que varios han escogido misoprostol, sulfato de magnesio, metilergonovina. Oxitocina también es una opción en la que puede, que está disponible. Y ahí vamos mirando también. Están opiniones divididas entre el uso del misoprostol y el sulfato de magnesio. La metilergonovina se está quedando ahí por atrás. Ok, seguimos en la misma disputa entre el misoprostol y el sulfato de magnesio. Entonces, para aclarar esta duda entre como este duelo, tenemos que el manejo que no es de primera línea para la hemorragia posparto, en este caso, es el sulfato de magnesio. Entonces, ya más adelante vamos a poder ver cómo es este manejo, que sí es de primera línea y qué medicamentos podemos usar según nuestra disponibilidad. Listo, aquí tenemos que, bueno, la oxitocina sí se quedó bien atrás, la metilergonovina también, y pues nuestra lucha fue entre el misoprostol y el sulfato de magnesio. Listo. Entonces, ya habiendo mirado esto, vamos a empezar a hablar de lo que es la hemorragia posparto. Entonces, para muchos de nosotros, tal vez se nos haga familiar estos dos números, que son 500 y 1000, y digamos que la aparición de estos dos números tiene algo que ver con esta línea del tiempo que tenemos aquí, donde antes del 2017 teníamos estas definiciones, donde digamos los canadienses nos decían que una hemorragia posparto era cualquier sangrado que descompensara hemodinámicamente a la paciente. Ya luego entonces en el 2012 la OMS dijo: la hemorragia posparto es un sangrado superior a 500 cc y se vuelve severa si ese sangrado supera los 1000 cc de pérdidas. Sin embargo, en el 2017 la COC se pronunció con un boletín respecto a este tema y nos regaló su definición, donde dijeron: la hemorragia posparto se define como una pérdida igual o mayor a 1000 cc en un periodo de 24 horas, siendo también cualquier sangrado que descompense hemodinámicamente a la paciente. Todo esto independientemente de la vía del parto. Entonces, digamos que lo que ellos querían con esta definición era que dejáramos de etiquetar incorrectamente a ciertas pacientes con este diagnóstico. Sin embargo, de todas formas, aquí podemos ver que después de esta pronunciación de la COC, tuvimos otras definiciones importantes,
como la de la Royal College, que lo que hizo fue hablarnos de pérdidas mínimas, moderadas y severas, y el colaborativo California, que nos habló de 3 estadios, donde el primero contemplaba las pérdidas superiores a 500 cc después de un parto vaginal y las de 1000 cc después de un parto por cesárea. Sin embargo, ya en nuestro contexto nacional, tenemos que desde el 2008, con la implementación de la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal, tuvimos nuestra propia definición, donde la 3280 nos habla de que la hemorragia posparto se define como un puerperio inmediato con sangrado vaginal de más de 500 mililitros o sangrado vaginal persistente y continuo o un sangrado repentino abundante con presencia de inestabilidad hemodinámica. Es muy importante aún en nuestros días y lamentablemente que hablemos de hemorragias posparto porque sigue siendo la causa número 1 de mortalidad materna a nivel global. Tenemos que actualmente nos complica más o menos del 4 al 6% de todos esos embarazos. Sin embargo, para nuestra zona de Latinoamérica y el Caribe, esta cifra es aún mayor y puede complicar casi que el 9% del total de los embarazos. Cada día más o menos tenemos que 800 mujeres fallecen por complicaciones relacionadas al embarazo, donde anualmente vamos a tener una cifra de aproximadamente 125 mil muertes al año, tal vez un poquito más. Y nuevamente vemos que aquí aparecemos con un mal número. Latinoamérica y el Caribe tiene una razón de mortalidad bastante importante de 85 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Y entonces ahora tenemos dos espectros, el espectro de las pacientes que están falleciendo y el espectro de las pacientes que si bien no fallecen, tienen morbilidad materna extrema. La hemorragia también es la causa número 1 de esta. Entonces son todas estas pacientes que si bien no fallecen, hacen síndromes de dificultad respiratoria agudos, lesiones renales secundarias, coagulopatías, isquemias miocárdicas, o tienen la necesidad de pasar por histerectomías subtotales o totales, todo esto a consecuencia de las hemorragias severas. Y pues digamos que a nivel nacional, entonces, ¿cómo vamos nosotros? No muy bien. Hablando de mortalidad, la hemorragia posparto se pelea la mortalidad materna junto con las complicaciones relacionadas a los trastornos hipertensivos del embarazo. Actualmente es la segunda causa de mortalidad. Y si recapitulamos, en el 2015 teníamos un objetivo nacional que era tener una tasa de mortalidad de menos del 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Si nos paramos aquí en esta gráfica, vemos que si bien sí fuimos bajando esa tasa de mortalidad del 2001 al 2013, nos rajamos en este objetivo y lo cumplimos solo hasta el 2018, o sea, 3 años después, y piense que con un número pues bastante como a ras de lo que teníamos como objetivo. Muy importante que a pesar de haberlo cumplido, teníamos departamentos como el departamento del Bichada con una relación de mortalidad increíblemente alta de hasta 680 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, lo que nos demostraba un problema muy, muy importante en Colombia y es la brecha de atención en salud entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Sin embargo, ya habiendo revisado todo esto, tenemos ya nuevas metas para el año 2030, donde los objetivos están en tener una razón global de menos de 70 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que implica que Colombia se tiene que adaptar y nosotros como médicos que muy probablemente lideraremos esta atención en los años futuros, pues también tenemos que emplear todos nuestros objetivos y nuestras estrategias para lograr cumplir estas metas. Y ya hablando de morbilidad, tenemos que hacemos seguimiento de la misma desde el 2012 según los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y si vemos aquí en la tabla de cómo se ha venido epidemiológicamente comportando esto, vemos que en los últimos años hemos tenido un aumento con respecto a los años previos. Esto se debe a la tasa de complicaciones que ha venido incrementándose a causa de las complicaciones de los partos de la población migrante, que lamentablemente nos llega a ese momento con un nulo o un escaso control prenatal. Avanzando ya en la clasificación de estos sangrados, entonces partimos del parto, como punto para hablar de sangrados antes del parto y después del parto, enfocándonos el día de hoy en los sangrados posparto, donde estos se pueden dividir a su vez en hemorragias primarias y hemorragias secundarias. Hablamos de hemorragias primarias, las hemorragias que ocurren durante las primeras 24 horas posparto, siendo la mayoría presentadas durante las 2 primeras horas después del parto. Y afortunadamente las secundarias, que son las que avanzan en este camino a partir de las 24 horas y hasta las 12 semanas posparto, que se presentan en un aproximado del 1 al 3%.
Para los principios fisiológicos que tenemos que tener en cuenta a razones de la charla, son cuatro principios muy importantes. El primero son los cambios anatómicos por los que pasa el útero. Tenemos que tener en cuenta que previo a la gestación, el útero pesa más o menos entre 60 y 70 gramos y a final de la misma puede pesar hasta 1.2 kilos. Entonces, tenemos que tener en cuenta como ese gran cambio en el tamaño uterino. Nuestro segundo parámetro fisiológico importante tiene que ver con todos los cambios a nivel cardiovascular. Estas pacientes incrementan su volumen circulante a raíz de un aumento del plasma y asimismo el gasto cardíaco se aumenta más o menos entre un 30 al 50% aproximadamente. Esto también implica cambios en la tensión arterial, donde a inicios del primer trimestre podemos tener unas bajas de aproximadamente el 10% con respecto a los valores previos. Y ya a finales del tercer trimestre, cuando esta paciente se está preparando para el momento del parto, esta tensión puede retornar a unos valores muy similares a los valores previos. Nuestro tercer cambio es que tenemos una cantidad increíble de sangre fluyendo por este espacio. Miren que son más o menos de 500 a 600 mililitros minuto. Y recordar que este aporte sanguíneo está dado por arterias de buen calibre, como lo son la arteria uterina, la arteria ovárica y múltiples arterias colaterales. Entonces, lo que pasa es que si una paciente instaura una hemorragia posparto, pues estas arterias pues van a posibilitar un volumen grande de pérdida. Sin embargo, aquí todo está muy bien pensado y también existe un cuarto parámetro fisiológico, que es la trombosis favorecida, donde tenemos una alza en los factores procoagulantes, para mencionar, digamos, el 2, el 7, el 8, el 9 y el 10, y una baja de los factores anticoagulantes, como lo son la antitrombina 3 y la proteína S. También recordemos que de todas formas y parámetros importantes, la estasis venosa es una constante de todo el embarazo y a su vez el daño endotelial se puede producir durante el parto. Entonces, todo esto porque esas pacientes una vez instalada una hemorragia, durante los primeros 60 minutos y ya después de estos, tienen un riesgo aumentado de presentar coagulación intravascular diseminada. Es por esto que nosotros pues debemos como prever estos escenarios y pues pensar en las estrategias que podemos implementar para la corrección de los mismos. Igual tenemos que el útero siempre va a estar preparado para cumplir un rol muy importante en la hemostasia posparto a través de la contracción energética de esas fibras musculares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos el alumbramiento y tenemos como ese desprendimiento agudo y repentino de los vasos desde el sitio de implantación, las fibras miometrales ejercen presión sobre la luz de esos vasos, la obliteran y le da tiempo a estos cambios de coagulación para que pues se den sus efectos procoagulantes y pues la hemorragia se detenga. Importante que ya con todo esto repasado, nunca nos debemos confiar de la estabilidad hemodinámica de estas pacientes. ¿Por qué? Porque su fisiología está preparada para compensar pérdidas sanguíneas que son pues relativamente normales durante el trabajo de parto. Entonces, cuando una paciente ya nos empieza a hacer signos de inestabilidad hemodinámica, tenemos que ir pensando que fue porque esa pérdida superó los mecanismos de compensación fisiológicos de esa paciente. Y ya aquí, pues tenemos lo que veníamos hablando al principio sobre la litiología y la mnemotecnia de las 4 T's, que es muy usada para referirnos a las causas de hemorragia posparto. Entonces tenemos la T de tono, la T de trauma, la T de tejido y la T de trombina, donde en esta gráfica podemos ver de lo más frecuente a lo menos frecuente, donde tenemos que una ausencia de tono uterino va a ser la principal causa con aproximadamente el 80% de todos los casos, seguido del trauma, normalmente del canal de parto, con un 20% del total de los casos, la retención de tejido placentaria con un 8%, y por último, las alteraciones de la coagulación con un aproximado que es más o menos del 1 al 2% del total de los casos. Entonces, importante que hagamos la evaluación de los factores de riesgo de estas causas y lo podemos hacer con los factores que están asociados a la etiología o como factores de riesgo en general. Si lo hacemos por la etiología, entonces tenemos que factores como el uso prolongado de la oxitocina, las paridades altas, las infecciones como la coriamnionitis, las madres con gestaciones múltiples,
los polidramnios o las macrosomías fetales, pues están relacionadas con la ausencia de tono. Asimismo, el trauma del canal de parto principalmente va a ser dado por un parto que sea instrumentado o por partos precipitados. La retención de tejido por pacientes con cicatrices uterinas, placentas previas y alumbramientos incompletos. Y por último, los factores relacionados con las alteraciones de la coagulación. Entonces, son los mismos que de pronto vamos a ver cuando hacemos el abordaje de una paciente con sospecha de coagulopatía. Son esas pacientes que nos dicen que hacen moretones muy constantes y que esos moretones son de tamaños anormales, que hacen petequias, que tienen un familiar con un antecedente ya conocido, que refieren que sus periodos son abundantes y que hacen sangrados excesivos ante desafíos hemostáticos. Entonces, siempre se mencionan los procedimientos odontológicos, pero para este caso, un desafío hemostático también muy importante es el parto como tal. Y ya, por el otro lado, si queremos hacer un abordaje general de los factores de riesgo, tenemos herramientas de evaluación. Digamos, el colaborativo de California nos brindó esta calculadora, que también se menciona en el boletín de la COC, donde vamos de riesgos bajos, intermedios a altos. Entonces, esas pacientes que nos hacen bajos riesgos son pacientes con embarazos únicos, una paridad de menos de 4, y que no tienen básicamente ningún historial ginecológico importante. Entonces, no hay antecedentes de procedimientos uterinos ni tampoco de antecedentes de hemorragia posparto. Por el contrario, las que están en la mitad son pacientes que ya tienen tal vez más antecedentes, procedimientos uterinos, más de 4 partos, que son gestas múltiples, o que tiene fibromas uterinos grandes, infecciones, o relacionados a medicamentos como el sulfato de magnesio o el uso prolongado de la oxitocina. Y ya las pacientes que están ubicándose hacia el alto riesgo son pacientes con antecedentes de anormalidades placentarias, conocidos de algún defecto de coagulación o una hemorragia posparto previa, es muy importante. O que desde el momento de la admisión, de pronto nos llegan ya con sangrado, vemos sus paraclínicos y nos damos cuenta que tienen hematocritos de menos del 30%, o que de por sí de entrada ya me hacen anormalidades en los signos vitales, como taquicardia o hipotensión. Entonces, importante aquí que tengamos en cuenta que estos factores de riesgo son interdependientes y que de todas formas, si una paciente no tiene factores de riesgo, no me puedo confiar, y esto no me garantiza al 100%, que no vaya a presentar una hemorragia posparto. Sin embargo, y es muy importante, que el 95% de estas hemorragias sí son prevenibles. Y lo bonito de esta prevención es que se puede hacer antes, durante y después del parto. Entonces, antes de hablar de esas medidas de prevención, vamos a pasar a la primera toma de lista. Entonces, aquí en el Mentimeter les vamos a pedir que por favor diligencien su nombre completo y su correo. Esto pues a fin de pues no solo contar con la asistencia, sino también pues verificar para los ganadores de los premios. ¿Listo? Entonces, voy a dejar esto abierto para que puedan ir escribiendo sus nombres completos. Y vamos a continuar. Entonces, para hacer el abordaje de la prevención, tenemos que antes del parto, hay una cosa que la estamos haciendo en este mismo momento y son las actividades de educación y preparación. La existencia de actividades de simulación y la práctica clínica también son muy importantes. Digamos que la idea de esto es luchar contra la curva del olvido. Es normal que ciertas cosas se nos olviden, probablemente cosas que aprendimos el día de hoy, tal vez la próxima semana ya se nos habrán olvidado una que otra. Lo importante es que esta educación sea continua y nos prepare y nos actualice para poder darle el mejor manejo posible a estas pacientes. Lo otro que tenemos siempre que trabajar, valga la redundancia, van a ser las aptitudes de trabajo en equipo. Es muy importante que se establezcan los roles y las funciones y que trabajemos mucho en las habilidades de comunicación con nuestros compañeros de trabajo y con los miembros de nuestro equipo de atención, en este caso el Código Rojo, ya que esto para situaciones como esta van a ser literalmente vitales. Lo otro es que conozcamos muy bien nuestros insumos. Digamos que la resolución 3280 nos habla de lo básico y nos menciona y nos adjunta el kit de emergencia obstétrica. Entonces, lo podemos ver aquí. Digamos que obviando las cosas que son completamente básicas, como la exposición de yelcos, de los cristaloides, tenemos aquí marcados con rojos cosas que van a ser muy importantes para este escenario clínico, como lo van a ser los medicamentos uterotónicos, la disposición del balón de Bakri o el traje antichoque no neumático.
Entonces vamos a ver que si disponemos de estos insumos, nos pueden ser de mucha utilidad. Otra cosa muy importante es que conozcamos nuestros sitios de trabajo. Digamos, en cuestiones de rurales, pues tenemos que saber cómo es la población con la que estamos trabajando, qué tan lejos está mi sitio de remisión más cercano y la manera en cómo se realiza esta remisión. Si tengo, digamos, en ambulancia 24 horas, o si por el contrario, pues me toca llamar al conductor de la ambulancia, o de pronto estamos en lugares donde las remisiones no se hacen por ambulancia, sino se realizan por lancha o tal vez por avioneta, pues tener toda esta información de entrada para trabajar con ella. Y aquí también importante que la insistamos a nuestras pacientes embarazadas que realicen sus controles prenatales de manera adecuada, cosa que nosotros no solo podemos hacer ese seguimiento adecuado integral de toda la gestación desde el inicio hasta su final, sino también nos permita hacer la estimación de riesgo de estas pacientes, cosa que yo con tiempo me pueda hacer esta pregunta y es si es seguro que yo atienda este parto aquí o si esta paciente tal vez puede estar mejor en un centro de mayor complejidad. Listo. Entonces ya avanzando para la prevención durante el parto, hay varias cosas importantes. La más importante, la realización del manejo del alumbramiento activo. Entonces, esta tiene tres componentes. El primer componente es la administración de la oxitocina. Entonces, ¿cómo se administra? La puedo administrar por vía endovenosa o por vía intramuscular. ¿Y cómo son las dosis? Entonces, la resolución nos dice que si la aplicamos de manera intramuscular, pueden ser 10 unidades internacionales, pero si por el contrario disponemos de un acceso venoso, podemos hacer, utilizar de 5 a 10 unidades diluidas en 10 mililitros y pasarla en infusión lenta, o sea, en un tiempo no menor a 3 minutos. La oxitocina no se pasa rápido. Si de pronto por alguna situación no contamos con oxitocina, también nos hablan que podemos hacer uso del misoprostol en 600 microgramos sublinguales. Importantísimo los citoretónicos y en general el alumbramiento activo, porque nos previene la hemorragia en más de un 60%. Los otros dos componentes es la tracción controlada del cordón. Entonces, recordemos que hacemos una tracción suave, vamos ordeñando y seguimos traccionando hasta pues tener el alumbramiento completo de la placenta. Y el pinzamiento del cordón según los protocolos, aquí en Colombia hacemos pinzamiento tardío a menos que existan indicaciones para el pinzamiento inmediato. Con respecto al masaje uterino, entonces digamos que la literatura hasta el día de hoy lo que nos dice es que no hay diferencia en la realización de masaje uterino abdominal. Entonces, por ahora el resultado de esas pacientes a la exposición de este parámetro no es el mismo. Ya con respecto al uso de las bolsas recolectoras, esta es una bolsa de Bras, que es la bolsa que pues deberíamos, de la cual deberíamos disponer en los centros de trabajo. Sin embargo, pues si no la tengo, puedo ayudarme con otros dispositivos. Si tengo otro tipo de bolsas, listo. Si tengo una tina, bueno, usamos una tina. Y si digamos, durante la atención del trabajo de parto usé compresas, muy importante pesar estas compresas, cuantificar la sangre recogida, todo esto para que yo pueda tener una cuantificación que sea lo más estricta posible y se pueda registrar en esa nota de parto. ¿A finalidad de qué? De que el médico, mi compañero que me reciba el turno, o el interno que llega y revisa la nota, o yo mismo en el momento en el que voy a hacer la revaloración del paciente, tenga ya en la cabeza un número de esa pérdida sanguínea, y muy importante, pues lo pueda seguir adicionando a las pérdidas que vienen, porque recordemos que estos sangrados son acumulativos. Y pues ya en el momento en el que hacemos el seguimiento de nuestras pacientes, tenemos que la nota de las 2 horas va a ser muy importante. Entonces, la nota de 2 horas no es, digamos, solo mirar si los signos vitales de la paciente están normales, si el útero está tónico y si no está presentando un sangrado normal. No. Si bien estos son parámetros que son muy importantes, es un momento clave para hablar con la paciente de manera integral. Tengo que preguntarle a mi paciente cómo se siente, si está manejando bien su dolor, si ya puede orinar, cómo le está yendo con la lactancia de su bebé. Preguntarle cómo se siente anímicamente, porque también es un momento clave para evaluar riesgos de depresiones posparto. Y también un momento para hablar de planificación familiar. Si mi paciente ya escogió su método de planificación, súper bien, perfecto. Si no lo ha escogido, puedo asesorarla
y brindarle una ayuda para que ella escoja ese método de planificación que más se acomode a sus necesidades, a su plan de vida y a su deseo de paridad. Si sigo haciendo ese examen y noto que esta paciente todavía presenta pérdidas anormales, si veo sangrados raros en el pañal o sangrados excesivos, presencias de coágulos, puedo hacer el uso de pues, la pesa de estos pañales, la pesa de estos coágulos y seguir acumulando pues, este sangrado. Y también muy importante que se disponga de un protocolo intrainstitucional que se acomode tanto a los insumos que yo tengo ahí como al personal del que dispongo. Todo esto pues siendo las medidas que más nos ayudan para salvar las vidas. Y ya para el momento del diagnóstico, entonces, ¿cómo lo hago? Pues si fuimos juiciosos con la cuantificación sanguínea, la verdad, esto se va a facilitar muchísimo. Pero digamos, hay veces que por X o Y motivo, pues esto no es tan fácil de hacer o de pronto no disponemos del tiempo para hacerlo. Entonces nos brindan este tipo de ayudas visuales, donde pues de entrada tenemos que la estimación visual no es lo más recomendable porque tiende a subestimar el valor real de las pérdidas. Normalmente el valor real pues es una pérdida mucho más grande. Sin embargo, pues ¿qué tenemos aquí? Digamos aquí nos dicen si hay una riñonera llena, pues ya son 500 cc. O si digamos yo entro a la habitación a saludar a mi paciente y pues de entrada veo esto, pues ya sé que son 1000 cc de pérdida, que tengo que activar un código rojo y que tengo que iniciar el manejo, y esto empieza con la clasificación del grado de choque. Entonces, aquí tenemos la tabla que nos ayuda con los diferentes parámetros. Bueno, entonces, tenemos que el grado de choque puede ser pues, leve, moderado o severo. ¿Qué me determina si mi paciente está en alguno de estos tres grados? El peor parámetro. Entonces, independientemente de que yo tenga una paciente cuya tensión puede oscilar entre los 90 milímetros de mercurio, si yo intentando hablar con ella veo que tiene tendencia a la somnolencia o si por el contrario pues está completamente inconsciente, pues de entrada esta paciente es clasificada como un choque hipovolémico severo. ¿Por qué? Porque hacemos el uso del peor parámetro. Ahora, ¿qué otras herramientas nos sirven? Tenemos el índice de shock, que es una herramienta de respuesta rápida que me ayuda como a mirar qué tan saturado está ese sistema cardiovascular de mi paciente y cómo es su respuesta fisiológica, donde digamos cuando esa frecuencia cardíaca sobre esa tensión arterial sistólica me da un valor de más de 0.9, me indica que tengo que empezar a actuar. Y pues ya con esto en la mente, ¿qué paraclínicos tengo que solicitar? Entonces, a nivel básico, entonces tenemos que, si no cuento con una hemoclasificación, tengo que solicitarla, tengo que solicitar un cuadro hemático, unos tiempos de coagulación, y ya en asteriscos tenemos paraclínicos que tal vez se dispongan según nuestro laboratorio y nuestro sitio de trabajo, donde me pueda ayudar de las pruebas cruzadas, del fibrinógeno y de los gases arteriales y el lactato. Esto más a razón, sobre todo los gases arteriales y el lactato, de realizar un seguimiento de esa reanimación que yo voy a empezar de mi paciente desde el momento cero. Listo, entonces aquí nos vamos con actividad competitiva. Recuerden que estas actividades ayudan a ganar puntos para los premios que vamos a regalar. Entonces vamos a esperar que se vayan uniendo. Aquí ya tenemos varias personas. Listo, vamos a darles un tiempito para que la mayoría de ustedes se puedan conectar y puedan participar. Listo, aquí se van uniendo de a poquitos. Vamos a dar tal vez, actualmente tenemos 64 personas. Vamos a esperar unos segunditos más para que se conecten. Listo, vamos a 69 personas. Y entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Recuerden que esto es con tiempo, entre más rápido respondan, más puntos ganan.
Y la primera pregunta es la siguiente. Martina dio a luz hace 15 minutos. Usted recibió un llamado a enfermería porque refiere a sentirse rara. Los signos vitales de Martina entonces son una frecuencia cardíaca de 118, una tensión arterial de 90 sobre 65, usted la ve pálida. ¿Cuál es el grado de choque de esta paciente? Entonces tenemos que podemos ver opciones que el grado de choque está ausente, que es leve, que es moderado o que es severo. Listo, entonces vamos aquí a dar tiempito para que ustedes puedan responder. Ya aquí vemos, veo que la mayoría ya registró su respuesta. Sin embargo, pues vamos a dejar que se termine el tiempo. Listo. Entonces, el grado de choque de esta paciente es moderado. ¿Por qué moderado? Porque, digamos, si bien vemos que nuestra paciente tiene una tensión arterial de 90 sobre 65, tiene un parámetro que la clasifica como choque moderado. Recordemos que la clasificación del choque la hacemos con el peor parámetro. Por ende, Martina, en este caso, tenía un choque moderado e iniciaríamos el tratamiento con este grado de choque. Listo. Entonces, vamos a ver nuestro tablero de puntuaciones. Entonces, tenemos nuestro top, que está por el momento liderado por Neiseria, seguido de Juanita y Areli de terceras. Es importante que se registren con sus nombres completos pues, para poder hacer el envío de los premios. Listo. Entonces aquí, dejarlos con esta frase, es de Víctor Frank, quien en su texto de El hombre en busca de sentido, nos menciona que cada situación es única e irrepetible y para cada una existe una única respuesta adecuada. Yo quise hacer una adaptación de esta frase para nuestra vida como médicos y pues recordar que cada paciente es única e irrepetible y para cada una existe una única respuesta adecuada. De esa respuesta adecuada y ese tratamiento es de lo que nos va a hablar nuestra compañera Erika y los dejo con ella. Muchísimas gracias. Listo, entonces buenas noches para todos. Vamos a continuar con lo que va a ser el abordaje como tal de estas pacientes en urgencias. Esperen un momento que no me cambie. Ya, listo. Entonces, antes de comenzar, pues quiero que tengamos en cuenta los principios de manejo, que es como ese esquema mental que debemos tener cuando nos enfrentamos a un código rojo. Entonces, lo primero obviamente va a ser reconocer la situación clínica, hacer un diagnóstico, saber a qué me estoy enfrentando. Posterior a esto, pues lo que vamos a hacer es comenzar con la reposición. Entonces, si recordamos la tabla de choque que nos mostró Mari, ahí nos decía, dependiendo del el grado de choque al que yo me esté enfrentando, pues aproximadamente cuánto debería reponer. Lo otro es hacer un llamado de atención a que en estos casos el tiempo es algo muy importante. Los primeros 60 minutos son de vida o muerte, porque posterior a los 60 minutos la tasa de coagulación intravascular diseminada por el consumo de los factores de coagulación aumenta potencialmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestras pacientes tienen más riesgo de morir. Y por último, un manejo ya más avanzado que va a ser el manejo quirúrgico, dentro del cual encontramos las suturas, la embolización de la arteria uterina o la histerectomía, que sería como tal el manejo definitivo para estas pacientes, para controlar su sangrado. Entonces, posterior a esto, pues también tener en cuenta que debemos tener una secuencia temporal en nuestra mente. En la guía de hemorragia postparto de la Alcaldía de Bogotá nos dan unas pautas donde tenemos en cuenta
el minuto cero, que es donde vamos a activar y donde vamos a iniciar esas medidas primordiales, el minuto 1 a 20, que es donde vamos a hacer la reanimación de la paciente, y el minuto 20 a 60, que es donde vamos a buscar estabilizar a nuestra paciente. Que es importante que una vez nosotros activemos el código rojo, tenemos que clasificar este código. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de código, nuevamente, el tipo de shock al que nos enfrentemos, pues vamos a pensar en medidas inmediatas en diferente orden. Entonces, en el minuto cero vamos a activar el código rojo. ¿Para qué? Para que el equipo con el que nosotros contamos, pues sepa qué tiene que hacer. Como nos mencionaba Mari, también es importante que nuestro equipo tenga claras las funciones que debe desempeñar en este escenario para garantizarle a nuestra paciente que tenga una atención adecuada, que no sea algo caótico y desordenado. Tenemos que monitorizar a nuestra paciente, entonces vamos a monitorizar la presión arterial, la oximetría de pulso, la perfusión, ver cómo está la piel, cómo está el llenado capilar, cómo está la temperatura, la frecuencia cardíaca, obviamente, y el sensorio, que nuestra paciente no inicie el código alerta y que ya después de 5 minutos esté desorientada completamente. Algo importante que puse aquí en la esquina inferior derecha es en cuanto al equipo, que va a variar un poco dependiendo si nos encontramos en un centro de alta o de baja complejidad. Entonces, cuando estamos en centros de baja complejidad, tenemos que darnos cuenta que los primeros respondientes vamos a ser nosotros. Por eso es importante que tengamos claros nuestras funciones y que le aclaremos a nuestro equipo las funciones que ellos deben tener. Y en cuanto a los centros de alta complejidad, es importante tener en cuenta que los anestesiólogos también hacen parte de este equipo de atención, dado que ellos, en caso que nosotros queramos hacer un manejo quirúrgico de la situación, pues puedan apoyarnos en este proceso y no haya retraso en la atención. En cuanto al minuto 1 a 20, vamos a hacer un abordaje inicial. Ya monitorizamos a nuestra paciente, ahora lo que queremos hacer es brindarle un soporte. Lo primero que vamos a hacer es garantizarle a la paciente oxígeno por cánula nasal a bajo flujo, generalmente 2-3 litros. Elevación de las piernas, ¿esto para qué? Para favorecer el retorno venoso y para mantener esa precarga del corazón. Vamos a garantizar 2 accesos venosos de calibre 14 a 16 para de esta manera poder tomar muestras de laboratorio y también para la administración de medicamentos, que va a ser muy importante. Las muestras de laboratorio, como lo mencionábamos, algo fundamental va a ser la hemoclasificación, porque en muchos de los casos vamos a tener que transfundir a nuestros pacientes y, aparte de lo que ya nos mencionó Mari, como de los exámenes básicos, en algunos pacientes que yo, por ejemplo, sospeche una coagulopatía, podría pedir unos tiempos de coagulación y pedir un fibrinógeno. Los cristaloides, que los describen que no son fríos, sino son cristaloides a 30, 39 grados centígrados, para darle el soporte de volemia a nuestra paciente y también para ayudarla a mantener una tensión arterial. Vamos a iniciar con bolos de 500 mililitros y vamos a continuar la titulación dependiendo la respuesta que nuestro paciente vaya teniendo a ellos. La sonda vesical de 14 a 16 French a Cystoflow, esto para cuantificar la diuresis de nuestra paciente, para ver que nuestra paciente no esté anúrica y para monitorizar también el nivel de compromiso que ella tiene. El traje antichoque no neumático, el masaje uterino bimanual, que va a ser algo fundamental que nos va a acompañar durante el manejo, y la revisión uterina, que es donde vamos a proceder a ver, a evaluar cuál de las 4 T es la que me está causando este sangrado. En el minuto 1 a 20 vamos a ayudarnos también de los medicamentos. Entonces, aquí algo que nos preguntábamos al comienzo, estos 3 medicamentos son de primera línea, el sulfato de magnesio era el que no hacía parte de la primera línea. En las guías colombianas se habla primordialmente de la oxitocina, ¿esto por qué? Es más que todo por la disponibilidad a nivel nacional en centros de alta y baja complejidad. Se ha visto que en diferentes estudios, se ha visto inclusive en el boletín de la COP lo mencionan, que no hay evidencia de superioridad de uno frente a otro. Entonces, en este caso sería más que todo por facilidad de manejo y por disponibilidad. En el caso de Colombia, vamos a tener la oxitocina, iniciamos una infusión lenta de 5 unidades internacionales, mientras montamos 30 unidades en 500 mililitros de solución salina para dejar la infusión continua durante 4 horas.
Y la otra opción, pues, va a ser la argometrina y el misoprostol, que podemos dar 800 microgramos sublinguales. Previamente se mencionaba que se podían dar también por vía intrarrectal. Sin embargo, se ha visto que no es tan confiable la biodisponibilidad y la absorción del medicamento por la vía intrarrectal, por lo que ahora se recomienda que sea sublingual. Algo importante que no debemos dejar de lado durante este tiempo es que nuestra paciente no puede entrar en hipotermia. Recordemos que esto puede favorecer o facilitar que la paciente entre en paro, para lo cual nos vamos a valer de los cristaloides calientes y de sábanas o mantas precalentadas, o en caso de que contemos con ellas, de mantas térmicas. Esta es una tabla de la COC donde nos muestra lo mismo. Ellos mencionan una infusión de 10 a 40 unidades internacionales. Entonces ahí vemos que los 30 que nos recomienda la resolución 3280, pues está dentro del rango que ellos recomiendan. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta y que no se nos puede olvidar es que la metilergonovina está contraindicada en pacientes que tienen antecedentes de hipertensión o que han tenido algún tipo de trastorno hipertensivo durante la gestación actual. Entonces, esta diapositiva rápidamente, solo para mostrarles que lo que queremos hacer al administrar estos medicamentos es favorecer la contracción uterina. Si se dan cuenta todos de manera diferente, lo que hacen es que favorecen las contracciones del músculo uterino. ¿Y esto para qué? Uno, porque como nos mencionaban previamente, más del 80% de las hemorragias postparto son por atonía uterina. Entonces, ¿qué queremos darle a nuestro útero? Tono. Y dos, porque aunque la causa no sea la atonía uterina, estas contracciones nos van a favorecer a la oclusión transitoria de las arterias uterinas. Y esto, pues, de alguna manera va a mitigar el sangrado que estamos teniendo. Otro medicamento que ahora también se considera de primera línea y que deberíamos pensarlo siempre es el ácido tranexámico, que lo indican como en tres situaciones especiales. Lo primero, hemorragia posparto en la que yo sospeche que el causante sea un traumatismo del canal del parto, que yo sospeche que mi paciente tiene un trastorno de la coagulación y que yo ya haya administrado los medicamentos, los tres medicamentos que mencionamos previamente, y que la paciente no haya respondido. ¿De dónde sale esta recomendación del ácido tranexámico y por qué en las primeras horas? Esto nace de un estudio que se hizo en el cual se les daba a pacientes con hemorragia postparto placebo versus ácido tranexámico en las primeras 3 horas de la hemorragia postparto, y lo que se vio es que en las pacientes que se les administraba ácido tranexámico, la tasa de mortalidad disminuía de un 1.9% a un 1.2%. Entonces, por eso, pues digamos que el ácido tranexámico ha tomado bastante fuerza en los últimos años, y recordar que es en las primeras 3 horas. Podemos dar una segunda dosis de 1 gramo intravenoso si el sangrado es continuo o reaparece durante las primeras 24 horas de haber administrado la primera dosis. Otras cosas a tener en cuenta durante este tiempo de estabilización de los 20 a los 60 minutos va a ser: uno, conservar el volumen, porque nuestra primera preocupación es esa, la pérdida de sangre que estamos teniendo, la pérdida de volemia. Dos, considerar dosis adicionales de medicamentos. Entonces recordemos que estos medicamentos no son excluyentes entre sí, pueden ser un apoyo el uno para el otro. Y tres, pues en caso que nuestra paciente no esté respondiendo adecuadamente a la terapia con cristaloides, debemos iniciar los ionotrópicos para mantener las presiones arteriales en netas. Vamos aquí a mencionar nuevamente el índice de choque, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica. Entonces, cuando tenemos un índice de choque mayor o igual a 1, la indicación es comenzar a transfundir a nuestra paciente. ¿Cómo vamos a iniciar esa transfusión? Vamos a iniciar con 2 unidades de glóbulos rojos sin cruzar. Cruzar quiere decir que uno envía muestras de sangre al laboratorio de la paciente, y lo que ellos hacen es que cruzan esas unidades de sangre, lo que se va a transfundir con lo de la paciente, para ver si va a haber algún tipo de reacción adversa. Sin embargo, se recomienda que ante la urgencia de la situación, las 2 primeras unidades sean sin cruzar. Ya posterior a esto, las que siguen, pues con más tiempo sí se pueden enviar al laboratorio. Iniciamos idealmente con sangre O negativo, y si no se cuenta con ella puede ser O positivo. Y no olvidar que cuando superamos las 6 unidades de glóbulos rojos debemos iniciar en un radio de 1-1-1. Este 1-1-1 quiere decir 1 unidad de glóbulos rojos,
una apéresis de plaquetas y una unidad de plasma fresco. Si no tenemos la posibilidad de transfundir a nuestra paciente y ella tiene la indicación, tenemos que remitirla. Pero antes de eso, ¿qué debemos hacer? Estabilizar a nuestra paciente habiendo evaluado cuál de las cuatro T's fue la que causó el sangrado. No podemos enviar a nuestra paciente inestable. Entonces, este es como un recorderis de las cuatro T's y vamos aquí a comenzar a hablarlas una a una. Entonces, el tono que mencionábamos, que era aproximadamente el 80% de las veces la atonía uterina la que me causaba la hemorragia postparto, la recomendación principal acá va a ser el masaje uterino. En la 3280 nos dicen que deberíamos hacer el masaje uterino externo y que si la paciente no responde a hacer un masaje uterino bimanual, generalmente se termina haciendo el masaje uterino bimanual. Y acá es importante tener en cuenta que cuando nosotros manipulamos el canal del parto, tenemos que dar profilaxis antibiótica. ¿Cómo lo vamos a dar? Con ampicilina o con 2 gramos de cefazolina. Y para pacientes que sean alérgicas a las penicilinas, podemos utilizar el esquema de clindamicina 600 miligramos más gentamicina 80 miligramos. En simultáneo, obviamente no nos podemos olvidar de los medicamentos que ya habíamos hablado, entonces en simultáneo podemos administrar la oxitocina, podemos ir montando la infusión, también podemos administrar la ergometrina, las ampollas que vienen de 0.2 las podemos dar intramusculares. Y se recomienda que se puede repetir, después de yo administrar la primera dosis, puedo administrar una segunda a los 20 minutos y posterior a esto voy a comenzar a titularlas cada 4 a 6 horas sin superar un máximo de 5 ampollas en 24 horas. También podemos utilizar el misoprostol y otra medida mecánica que nos va a ayudar va a ser el balón hemostásico de Bartley. Aquí que es importante que no se recomienda el empaquetamiento uterino. El empaquetamiento uterino puede ser como un apoyo para fijar el balón de Bakri, pero no es como el tratamiento como tal. Y estas diapositivas es como para que aprendamos, entre comillas, a hacer un balón de Bakri de manera artesanal, porque muchas veces no vamos a contar con él. Entonces vamos a necesitar una sonda de Foley de 16 a 20 French, una sonda Nelaton, un equipo de venoclisis, 2 preservativos, seda sin aguja de 1 y solución salina, preferiblemente 1000 cc o más. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner un preservativo dentro del otro, luego los vamos a poner sobre la sonda Foley y los vamos a fijar con la seda a 10 centímetros del extremo distal de la sonda. Posterior a esto, pues vamos a unir esto al equipo de venoclisis y vamos a, pues, a verificar que haya paso de la solución salina hacia el preservativo, que cuando yo haya hecho la fijación no haya ocluido la luz de la sonda. Y recordar que no se recomienda llenar con más de 10 milímetros los preservativos antes de la inserción mientras se hace esta prueba. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es que con unas pinzas de anillo vamos a tener la parte anterior del cérvix y vamos a insertar los preservativos. Vamos a insertar los preservativos y la sonda Nelaton. Y lo que vamos a hacer luego es que la podemos fijar. Se puede hacer un taponamiento con compresas o se pueden hacer unas suturas para evitar el deslizamiento del balón hacia el canal vaginal. Aquí lo que vemos pues, es que va a quedar la sonda Nelaton, que esa nos va a mostrar si hay todavía sangrado activo posterior a la inserción de los preservativos y también debemos dejar siempre la cuantificación de la orina para ver que nuestra paciente no esté anúrica. En cuanto al manejo del trauma, pues recordemos que el trauma van a ser las laceraciones y demás del canal del parto. También aquí se pueden tener en cuenta que se pueden formar hematomas. La recomendación aquí es realizar suturas, o sea, las laceraciones que yo vea, los desgarros, pues se realiza una sutura con un Catwood cromado de 2 ceros. Vamos a dar antibiótico profiláctico también. Y en este caso sí nos podemos valer del taponamiento vaginal con compresas húmedas. Esto puede ser un apoyo para la sutura o también puede darse como un manejo único cuando yo no estoy en la capacidad o no me considero con las habilidades de realizar las suturas. Algo importante acá es que el principal signo de este trauma va a ser ver la laceración y ver el sangrado activo.
Sin embargo, muchas veces vemos o identificamos pacientes que se ponen inestables sus signos vitales sin un sangrado evidente, entonces deberíamos pensar que la paciente tiene un hematoma intra o retroperitoneal. Ya pasando a las últimas dos intervenciones iniciales, lo primero va a ser el tejido, entonces vamos a ver la inversión uterina, que es básicamente que nosotros al examinar nos vamos a encontrar que el cuerpo del útero va a estar por debajo del orificio cervical y en este caso la recomendación es hacer la reposición uterina. Más del 70% de las pacientes responden súper bien a la reposición uterina manual. ¿Qué se debe hacer? Como vemos en esta imagen, ellos describen que se debe coger el cuerpo del útero como si fuera una pelota de tenis y comenzar a hacer movimientos circulares ascendentes hasta que el útero quede adecuadamente posicionado. Y algo que pues mencionaban que puede pasar y va de la mano con la placenta retenida es que nosotros podemos ver una inversión uterina y al momento de tocar el cuerpo vemos que todavía hay restos placentarios. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Hacer la reposición y posterior a esto, hacer la extracción manual de los tejidos placentarios. ¿Por qué? Porque se ha visto que si uno hace la remoción manual del tejido placentario sin antes haber hecho la reposición uterina, aumenta el riesgo de sangrado. Y en estos casos, como hemos manipulado el canal del parto nuevamente, vamos a darle la profilaxis antibiótica a nuestro paciente. Una vez hechas esas intervenciones iniciales e identificado la causa del sangrado, podemos remitir a nuestra paciente en condiciones seguras. Esto quiere decir que debemos garantizarle a nuestra paciente vigilancia continua de signos vitales, que yo pueda estar viendo sus signos vitales mínimo cada 15 o 30 minutos, que los accesos venosos sigan siendo permeables, que yo pueda continuarle la infusión de cristaloides a mi paciente, que si yo tengo las unidades de glóbulos rojos presentes, debo remitir con las unidades de glóbulos rojos, así en el momento no esté transfundiendo, evitar la hipotermia, realizar masaje uterino cada 15 minutos y en caso que haya un nuevo episodio de sangrado, que el sangrado no cese, vamos a hacer un masaje uterino bimanual continuo. Otras medidas que nos mencionan va a ser la compresión extrínseca de la aorta, que esto básicamente es realizar presión externa sobre el abdomen de la paciente para que esto comprima la aorta y pues disminuya el aporte sanguíneo que llega al útero y la ampolla de ergometrina que mencionábamos que podemos administrar a los 20 minutos después de haber dado la primera dosis. Entonces aquí vamos a recordar un poco qué tanto aprendimos del balón de Bakri como a su realización artesanal. Vamos a hacer una pregunta. Listo, entonces la pregunta es, si usted se encuentra en un primer nivel, los elementos que le serían de ayuda para realizar un valor de Bakri serían una sonda Foley más preservativos, compresas húmedas enrolladas más sutura no absorbible, siempre hay balón de Bakri en el kit de código rojo o una sonda Foley más un guante quirúrgico.
Listo, entonces vemos que 53 personas tuvieron bien la respuesta, la sonda Foley más preservativos. Recordemos que podemos valernos de más cosas, sin embargo, estos van a ser como nuestros principales aliados. Entonces, listo. Entonces, ya para terminar esta parte, eso sería como lo que les quería contar del abordaje en urgencias, el abordaje inicial de la hemorragia posparto. Ahora vamos a seguir con la doctora María Fernanda, que ella es ginecóloga y obstetra de la Universidad Militar Nueva Granada, y nos trae un caso clínico para que podamos integrar todo lo que hemos revisado a lo largo de esta charla. Entonces, adelante, doctora. Bueno, buenas noches para todos. No sé si me están viendo. Sí, se ve perfecto. Listo, entonces, bueno, primero agradecer y felicitar a nuestras expositoras. Ellas abordaron de una manera amplia y concreta el tema. Ya digamos que para esta parte de la charla lo que buscamos es centrarnos en los contextos, es decir, que vamos a integrar los conocimientos vistos previamente y los vamos a poner en un escenario real. Entonces, los voy a invitar a todos a que estén atentos y vamos a discutir de una forma dinámica este caso clínico. Ya es una paciente atendida de urgencias, fue atendida por médica general en un hospital de primer nivel del área rural del departamento de Santander. Viene acompañada de un familiar, dice que es la prima y es de nacionalidad venezolana. Ella tiene 38 años y su tipo de hemoclasificación es O positivo. Adicionalmente, pues al ingreso a urgencias, esta paciente nos refiere que tiene un cuadro clínico de aproximadamente 2 horas de evolución consistente en una dinámica uterina regular, dolorosa, persistente, asociado a la salida de líquido vaginal. A su ingreso, el médico la examina, la encuentra con dilatación y borramiento completo, corrobora el bienestar fetal y la ingresa para la atención del nacimiento. Perdónenme, yo confirmo si se están pasando las diapositivas. ¿Me escucha? Sí, doctora. Listo, perfecto. Bueno, entonces íbamos en ya lo que corresponde a la enfermedad actual y encontramos un único registro sobre los antecedentes ginecológicos. Esta paciente es una gesta 6, abortos 2, ectópicos 1, partos 2, vivos 2. Le calculan un embarazo de 38.2 semanas por ecografía de tercer trimestre y en este dejan anotado que encuentran un polidramnios. Tiene una fecha de última regla no confiable. Como es migrante venezolana, supongo que asociaron, no tenía un adecuado control prenatal y lo dejaron como nulo. Y ella mencionó al ingreso un antecedente de legrado obstétrico hace un año y una historia de hemorragia postparto, tanto en su primer y en segundo parto. Entonces, aquí vamos a participar en la primera dinámica con respecto al relato de la historia clínica. Esta pregunta va a ser abierta, así que les voy a pedir que por favor escriban para ustedes, si fueran los médicos tratantes, qué factores de riesgo tendrían presentes en esta paciente a nivel general y pues para como factor de riesgo para una hemorragia postparto. Y pues mientras ustedes van respondiendo esta pregunta, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles algo que quizás las guías no nos enseñan, pero que la medicina que actualmente nosotros practicamos, que es una medicina a la defensiva, nos muestra, y más a partir de la tradición oral sobre aquellos que ya hemos pasado por esto, y es el registro de la historia clínica. Como ustedes ven, uno debe anotar principalmente
todos los factores que conozca de la paciente, y si ustedes se hacen un esquema mental de todos los factores importantes de la paciente, pues ustedes van a ser, a convertirse en gestores de riesgo, es decir, aquellos que identifican para prevenir y anticipar esas situaciones, pues, a las que se van a enfrentar, pues muy pronto los que ya están por volverse o convertirse en médicos rurales. Entonces, bueno, vamos a esperar cada una de sus respuestas. Vamos a dar un tiempo pues considerable para que ustedes pues anoten todas y cada una de las que consideren son importantes de nuestra paciente previamente mencionada. Y como les decía, pues ustedes, digamos, deben ser muy conscientes de lo que dejan registrado en la historia clínica. Yo sé que la atención de las gestantes, por no decir casi todas, es un evento vital, entonces primero se realiza la acción de salvarle la vida a la paciente y luego se hace pues el registro de la historia clínica, pero siempre deben ser concretos y conscientes de que siempre se debe evaluar qué es lo que escriben en cada una de las historias clínicas. Ustedes pueden identificar incluso si las pacientes son testigos de Jehová y no se van a dejar transfundir pues porque su religión no los permite, entre otros factores importantes. Entonces, bueno, vamos a leer aquí las respuestas que ustedes han anotado: edad materna, multiparidad, el antecedente del legrado, me imagino que el pobre control prenatal, el antecedente de las hemorragias previas, la falta de controles prenatales, la atonía uterina, y estoy totalmente de acuerdo, todos esos factores que ustedes han mencionado son considerables factores importantes para esta paciente. Entonces vamos a continuar con el relato de nuestra historia clínica. Ya tenemos entonces aquí la parte de la nota de la atención del nacimiento, se atiende parto por vía vaginal, y aquí quiero que hagan, digamos, una lectura consciente sobre todo del orden cronológico en el que se presentan los eventos. Entonces, como lo venía mencionando, parto vaginal a las 18 más 10, un recién nacido adaptado espontáneo con un adecuado Apgar, se da contacto piel a piel, hay un sangrado vaginal leve persistente sin cambios hemodinámicos con una paciente pues, que permanece alerta. A la evolución, a las 18 más 15, se da un alumbramiento de placenta tipo Duncan incompleta, hay un aumento del sangrado vaginal, no hay evidencia de desgarros en el canal, se realiza revisión manual, y aquí quiero hacer otro pequeño paréntesis en que siempre se debe dar manejo analgésico. Si ustedes tienen la fortuna, bríndenle a la paciente la oportunidad de que tenga todo el abanico de analgésicos, que incluyen incluso la analgesia peridural y la antibiótico terapia, porque ustedes saben que la mayoría de las maniobras que se van a realizar no van a ser pues, totalmente asépticas. Se extraen los cotiledones, hay una cavidad limpia eutérmica según la descripción, sin embargo hay un útero hipotónico al masaje bimanual con un aumento del sangrado, informan que la paciente está agitada, sudorosa, con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una tensión arterial de 70-40. Aquí vamos a participar en otra actividad, entonces pues vamos a tener inicialmente otra pregunta. Esta pregunta es dinámica. Y pues mientras aparece la pregunta, les quiero también hacer énfasis en lo que corresponde a los consentimientos informados. Bueno, primero les voy a hacer la pregunta y después vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cuál de las siguientes condiciones se debe tener en cuenta en la atención de este parto como predictor de hemorragia postparto? El parto precipitado, el alumbramiento, los cambios en los signos vitales, el útero hipotónico, o si ustedes consideran todas las anteriores. Entonces, como les venía mencionando mientras respondemos, ustedes para la atención de los partos siempre deben tener un consentimiento informado de todas esas cosas que se pueden presentar en la hemorragia, teniendo en cuenta las cuatro causas principales: el tono, el trauma, el tejido y la trombina, porque ustedes van a realizar, digamos, maniobras que se pueden ver incluso muy violentas para la paciente, porque ya no va a entender, digamos, el contexto tan urgente y tan emergente que se está presentando. Siempre dejen firmado el consentimiento de que la madre acepta el manejo que se le va a dar, y siempre explicarle mientras se presente y ella no esté totalmente choqueada lo que se le va a hacer
para que ella sepa que lo que se está intentando, pues es obviamente salvarle la vida en un momento crítico. Bueno, entonces aquí, efectivamente, las condiciones que se presentaron, todas, absolutamente todas, son indicativas, predictivas, de que la paciente iba a presentar la hemorragia. Sin embargo, pues aquí queríamos hacerle como el factor sorpresa y distractor, por decirlo así, de que cada una podía asociarse previamente a una causa diferente. Es decir, el parto precipitado, digamos que no es tan factible como calcularlo si no se ha tenido previamente pues, el adecuado relato de la materna sobre en cuánto tiempo fue que se dieron las contracciones y cuánto fue que se dio realmente desde el inicio de la dinámica uterina hasta el expulsivo. En cuanto al alumbramiento, se describió que era un tipo de Duncan y que estaba incompleta, eso quiere decir que podía ser una causa de retención placentaria. El útero hipotónico, dado porque se describe como tal en la historia clínica de que se hizo masaje bimanual persistente, porque no se tiene que esperar a hacer, digamos, como esa aseveración para poder realizar el masaje se debe hacer de forma continua, y pues efectivamente y todos, la mayoría, el 86% tuvieron la razón, todas las anteriores. Y aquí tenemos otra actividad en la que quiero que sean muy objetivos en su respuesta. Pueden escribir lo que se les ocurre, cuáles son las órdenes médicas que usted como médico tratante le daría a esta paciente. Bueno, aquí ya tenemos una tímida participación, digamos hospitalización, lactato de Ringer, oxitocina, activar código rojo, oxitocina, bolo de cristaloides, tibios, hospitalizarla, acceso venoso, monitorización de signos vitales, las órdenes médicas, administración de uterotónicos, activar código rojo, la canalización precisa de dos accesos venosos, la infusión de la oxitocina lenta y diluida, listo, oxígeno suplementario, dos oxitocina, tres metilergonovina, 4 ácido tranexámico, 5 iniciar masaje uterino, reserva de hemoderivados. Perfecto, algunos están siendo mucho más específicos. Oxígeno por cánula nasal, elevación de las piernas, tomar dos accesos venosos, bolo de cristaloides, oxitocina, sonda vesical, los paraclínicos, muy importante. Hospitalizar, nada vía oral. Bolo de lactato, oxitocina, control de signos vitales, activar código rojo. Listo. Y quiero que tengan muy en cuenta sus respuestas porque la van a contrastar con la respuesta que dio el médico que atendió pues, a nuestra paciente en mención. Muy bien, paraclínicos, cuadro hemático, tiempos, fibrinógeno, gases arteriales, lactato, activar el código rojo. Listo, entonces vamos a continuar con las órdenes médicas que deja indicadas el médico tratante. Activación de código rojo siendo las 18:20, canalización de segundo acceso venoso, toma de muestras de laboratorio de manera inmediata, inicio de reanimación hídrica con bolo de cristaloides tibios, colocar oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto, uso de manta térmica, traje antichoque no neumático, paso de sonda vesical para cuantificación de líquidos eliminados,
Inicia la descripción del manejo farmacológico, administración de 30 unidades de oxitocina para infusión continua, 800 microgramos de misoprostol sublingual, 0.2 miligramos intramuscular de ergometrina, 1 gramo de ácido tranexámico, transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, continúa secuencialmente realizando el masaje uterino bimanual. Se da una revaloración, mejoría clínica de la paciente, recuperación parcial del tono uterino y disminución del sangrado. Se indica colocación de balón de Bakri. Se toman signos vitales, una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, una tensión arterial de 110-70, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, saturando 96%, con FiO2 al 28% y el paciente alerta. El médico general levanta código rojo siendo las 18:30, se finaliza la transfusión de los glóbulos rojos, se revisan paraclínicos intracódigo con tiempos de coagulación sin prolongación, gases arteriales sin trastorno ácido-base, una hemoglobina de 8 miligramos sobre decilitro y se decide trasladar a la paciente a unidad de recuperación para continuar la vigilancia clínica de su puerperio inmediato. Digamos que este es el contexto, por decirlo así, más que más se asemeja al ideal. Sin embargo, no todos vamos a tener la oportunidad de realizarlo de primera instancia, pues así, de esta manera. Algunos se van a ver enfrentados a revisar historias clínicas que no van a estar de forma completa, algunos no van a notar pues las horas en las que se atendieron o se dieron de forma secuencial, aunque lo ideal es que siempre se haga una lista de chequeo y que cada vez que se presente un evento como este, pues todos hagan como su evaluación personal de qué pueden mejorar en la atención de una nueva paciente. Entonces, teniendo en cuenta todos estos, conceptos claves, vamos a pasar, una vez ustedes pues, hagan el registro de la lista de asistencia, ya para pasar a la parte de las conclusiones finales de la charla y pues a la sesión de preguntas. ¿Y qué consideraciones finales quisimos que todos tuvieran para llevar a casa? Primero, que es muy importante identificar todos los factores de riesgo, no solo los que nos predicen en qué tipo de diagnóstico puede caer de las 4 P's la paciente, sino qué tipo de factores de riesgo pueden predecir y prevenir que esa paciente tengamos que atenderla, digamos, en un lugar en el que no se preste con las condiciones adecuadas, con los insumos adecuados, incluso con el personal adecuado, porque recuerden ustedes que ya al momento de pasar al manejo quirúrgico de urgencia, obviamente se tiene que tener un personal mucho más capacitado, más a la mano, y pues ya esa parte se considera más de control de daños, y ustedes saben que puede llegar incluso a una histerectomía que puede afectar la fertilidad futura pues, de la paciente. Reconocer los insumos, el recurso y el personal. Ese pues es muy característico, como lo nombraban al inicio de la charla, pues ustedes deben ser muy propios en la adecuación de su saber científico, pero asimismo de reconocer que pues estamos en un país que tiene limitaciones en cuanto a la atención médica y pues que ustedes deben no solo ser recursivos, sino también en la parte en que se pueda, pues exigir que se tenga por lo menos lo mínimo, conocer la población a la que van a manejar, tener una comunicación asertiva con el paciente, con los familiares y con el equipo de trabajo, tener una adecuada estrategia para la toma de decisiones de manera temprana, asimismo tener un conocimiento clínico, obviamente pues dado por esta formación académica que se les está brindando, a continuar básicamente con la parte que corresponde a el uso de los recursos disponibles y una retroalimentación que al final se haga de manera guiada y objetiva. Y muchísimas gracias a todos. Listo, muchísimas gracias a la doctora María Fernanda, a nuestras expositoras, por esta maravillosa charla que estoy segura que a todos nos sirvió
muchísimo para poder de pronto guiar más nuestro abordaje en condiciones pues especiales y también si estamos realizando nuestro internado en las diferentes rotaciones. Entonces ahora vamos a entrar a nuestra sesión de preguntas para nuestra especialista invitada. Entonces todas las preguntas recuerden que son anónimas y las pueden redactar por medio de Mentimeter y vamos a estar dando lectura y respuesta a ellas. Doctora, vamos a ir empezando con una pregunta que tenemos en el chat en vivo que tenemos en la plataforma de YouTube. Entonces, ¿listo? La pregunta dice así. ¿El código rojo se puede activar antes de tener los 1000 cc de pérdida, teniendo en cuenta que el tiempo cumple un papel muy importante en estos pacientes? Bueno, entonces, ahí para darle respuesta a Tania, que fue la que nos preguntó, digamos que la pauta principal para el manejo de estas pacientes es que nosotros tengamos el peor parámetro clínico alterado para nosotros hacer el diagnóstico o la activación del código rojo. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuantificar las pérdidas. Si bien María nos lo mostraba al inicio, existe el uso de las bolsas recolectoras, existe la cuantificación del peso mojado versus el restarle el peso seco a las compresas. Digamos, la cuantificación basada en la experiencia, es muy difícil realmente ser muy objetivo con respecto a la cuantificación, por eso teniendo en cuenta la clínica de la paciente, porque todo el tiempo debe estar monitorizada, el peor parámetro que se evalúe, ya sea del sensorio, de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, incluso del llenado capilar, puede darnos la pauta para nosotros decir en ese momento activamos código rojo para que todo el personal se prepare para la atención. Listo, doctor. Entonces pasamos con la siguiente. Dice, doctora, ¿se hace que si estoy en un rural, remito de una paciente con antecedente de cesárea? Bueno, entonces esta pregunta es muy importante porque pues ustedes saben que hay opciones de darle a las gestantes un parto después de cesárea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas pacientes ya habiéndolas catalogado como alto riesgo obstétrico deben estar siempre guiadas y dirigidas para la finalización de la gestación por un obstetra. Cuando nosotros accedemos a estas pacientes, nosotros evaluamos qué tipos de factores de riesgo hicieron que se llevara a una primera cesárea, es decir, si tiene el antecedente de una sola cesárea, por qué fue esa cesárea, hace cuánto fue esa cesárea, si ella realmente desea que se dé nuevamente el nacimiento por vía abdominal o por vía vaginal, pero lo ideal es que ustedes, como médicos generales, siempre previamente envíen a la paciente con el obstetra y que sea en conjunto con el especialista la decisión de atender o no un parto vaginal después de una cesárea, porque el riesgo obviamente que se dé una ruptura uterina, de que se presente per se la hemorragia posparto, pues es muy grande. Entonces, si ustedes ven que esa paciente pues obviamente tiene múltiples antecedentes, no solo asociados a esa cesárea, sino otras condiciones comórbidas, pues es una paciente que ustedes deben remitir. Listo, la siguiente dice que en el caso de tener un desgarro que requiera sutura y no tengo catgut, ¿puedo suturar con alguna sutura diferente? Bueno, aquí lo importante es que ustedes identifiquen que la sutura deba ser absorbible. ¿Por qué? Pues porque la mucosa vaginal no es una región donde ustedes puedan hacer una sutura con algo que no sea absorbible. Entonces, generalmente, lo que siempre van a tener en el paquete de atención de parto va a ser un catgut. Lo ideal sería que pudieran tener acceso al Bicril Rapid, que tiene un poco mayor absorción que el catgut, pero lo ideal es que siempre la sutura sea absorbible. La siguiente, ¿cómo se determina que una paciente salió de código rojo? Listo. Bueno, digamos que esa también es una pregunta muy importante. Ustedes siempre deben tener en su lista de chequeo el cronómetro del tiempo que están utilizando para la atención de ese código. La determinación de que la paciente ya ha, digamos, sobrevivido al evento crítico es que esa paciente va a estar hemodinámicamente estable, va a tener siempre objetivos de tensión arterial por encima de 90, va a tener una frecuencia cardíaca por debajo de 90, va a tener un adecuado gasto urinario, va a estar totalmente consciente. Ustedes ya evidenciaron que el sangrado del canal ha disminuido, ya sea endouterino o sea por el canal vaginal, es decir, que ya revisaron que
si tenía un desgarro, le suturaron el desgarro, ya no está sangrando y ya no está presentando pues sangrado dentro de la cavidad y tienen tono, y la paciente a los paraclínicos, porque por protocolo siempre se les va a pedir lo que nosotros ya conocemos, el hemograma, los tiempos, los que cuentan con los gases arteriales, incluso los que cuentan con el tromboelastograma, aunque pues no es tan frecuente que se haga, y esos parámetros de laboratorio también están dentro del rango de la normalidad. Es ahí cuando ustedes definen que ya la paciente al manejo respondió al manejo clínico que le han dado. Y pueden levantar el código rojo. Listo, la siguiente. ¿Deben administrarse todos los uterotónicos de primera línea o debo escoger uno de las opciones? ¿Depende de la disponibilidad? Bueno, sí, principalmente depende de la disponibilidad. Hay algunos lugares donde ustedes no van a tener el misoprostol, donde ustedes no van a tener la metilergometrina o no la pueden utilizar, pues porque la paciente es una paciente con un trastorno hipertensivo. Lo ideal y lo que dice la guía por la que nosotros nos basamos, que es la resolución 3280, es que ustedes utilicen los de primera línea, la oxitocina, el metergin, ¿sí?, y el misoprostol. Sin embargo, si solo tienen la oxitocina, utilicen la oxitocina. Incluso los que tienen la carbetocina, aunque es muy discutido porque estas tienen otras indicaciones específicas, pues también la podrían utilizar. Listo, la siguiente. ¿Cuánto tiempo dura la paciente con el balón de Bakri? Listo, perfecto. Eso también es una pregunta muy importante porque muchos los han visto colocar, pero generalmente no alcanzan a estar en un turno lo suficientemente largo de varios días para evidenciar que lo debemos retirar. Por protocolo, uno inicia el retiro del balón de Bakri a las 12 horas, aunque se podría iniciar su retiro desde las 6 a 8 horas si la paciente ya está estable. Lo máximo que puede durar el balón de Bakri dentro de la paciente van a ser aproximadamente, según la evidencia, hasta 72 horas, pero no es tan frecuente que se deje más allá de las 24 horas. Y parece que esta es la última. Entonces, ¿en qué momento decido poner el balón de Bakri y cuánto tiempo debería destinar para esto? Intentando no abandonar el manejo de código rojo por estar haciendo el balón. Listo. Entonces, bueno, la decisión de colocar el balón hemostático, ya sea el de Bakri o el que tengan para la realización con el condón, es que ustedes ya han utilizado el manejo de primera línea en las primeras dosis de la paciente y esta no ha mejorado. Con respecto a la percepción que ustedes tienen al realizarle el masaje uterino bimanual a la paciente con respecto al tono. Una vez ustedes dicen, ya le coloqué la primera línea, incluso tiene el ácido tranexámico, le estoy continuando el masaje uterino y no mejora, yo prefiero utilizar el balón de Bakri para estabilizar a la paciente y ver si se puede con ese manejo. Obviamente continuando con los medicamentos que se pueden dar para segunda dosis, incluso hasta para tercera dosis, pero con el balón pues inserto en la cavidad uterina. La última, ¿se puede administrar ácido tranexámico por vía oral en caso de no tener ampollas? Esa es una muy buena pregunta, sin embargo, no hay validación para la administración en el contexto de la hemorragia posparto del ácido tranexámico por vía oral. Lo que recomiendan es que se dé por vía intravenosa el gramo y después continuar con la siguiente dosis, pero no está validado que se dé para la hemorragia posparto oral. Listo, doctora. Terminar la sesión de preguntas. Aquí vamos a tener para recibir sus opiniones, cosas por mejorar. Le damos muchísimas gracias a la doctora María Fernanda por el tiempo que dispuso para poder preparar esta conferencia. A nuestras expositoras, a Erika y a María, por su excelente preparación para venir a pues, aportarnos un tema que va a ser de mucha importancia para toda la vida, para tanto los que estamos en formación como los que vayamos a hacer rural o pues nos guste también ginecología. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a nuestras expositoras. Muchas gracias a todos por la invitación y por la participación.
Listo, entonces les queremos recordar que este fin de semana se va a llevar a cabo el sorteo de los premios de las conferencias que se llevaron en febrero. Si cumplieron con los requisitos que teníamos, que eran haber participado en las 3 de las 4 conferencias que se llevaron a cabo. Y adicionalmente, invitarlos a que visiten nuestras redes sociales para que estén pendientes del contenido que subimos semanalmente y también de las próximas conferencias que llevaremos a cabo en las siguientes semanas. Muchas gracias a todos por su participación y feliz noche. Muchas gracias, feliz noche a todos. Gracias, feliz noche.